Welcome, everybody, to the CONCACAF Gold Cup press conference from Mexico. Jaime Lozano, is with us. Welcome, coach, to the press conference after Thank match. Please, everybody, L, raise your hand. You know all the procedures to be in the press conference. Just leave it with one question, please. We're going to start with the first question in the back. Jaime, buenas noches. Rafael Ramos, ESPN. Hola, Son los mismos jugadores que vimos en Mazatlán, que vimos en San Diego, que vimos en Las Vegas. ¿Qué ocurrió? para que de repente hubiera esa transformación, sobre todo en el aspecto anímico, en el aspecto emocional y también en el futbolístico. ¿Hay alguna explicación? Porque lo que en tres semanas no se había conseguido con el anterior entrenador, aparentemente en tres días ocurre el milagro. Eh, justo como le comenté a los jugadores, esto, como bien dices, parece, parece algo mágico, parece que que en tres días todo puede dar, dar vueltas, pero yo tengo que estar muy agradecido con mi cuerpo técnico por la confianza que tiene el jugador en nosotros. Porque lo hablábamos y lo dijo Juan Carlos cuando, cuando se dirigió a todos, que el jugador nos conoce, el jugador tuvo un proceso de éxito, no nada más un proceso, y a pesar de que tuvimos muy poco tiempo, creo que el jugador... Es un gran jugador y eso no se le puede olvidar tan fácilmente. Después lo anímico, también lo emocional, la confianza hay que provocarlo y hay que decírselos mucho. Creo que también es un tema cultural. Eh, lo viví en Juegos Olímpicos, eh, lo viví en el sentido de que al final somos mexicanos y es una, es una buena ventaja conocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta y saber... Eh, lo que necesitamos también en cierta forma y después es una idea de juego que, que todos los que están en esta convocatoria lo pueden desarrollar a la perfección. Hoy por momentos creo que el equipo lució y brilló, tuvimos un escenario mágico, eh, muchísimo hondureño también, pero me parece que el equipo... Desde el silbatazo inicial salió convencido de lo que tenemos que hacer y, y eso era lo, lo, que, lo que más buscábamos: que el equipo buscara la portería rival. Creo que lo comenté ayer aquí: queremos generar opciones de gol y así estaremos siempre más cerca de, de, de ganar los partidos. Entonces, agradecer a la gente que nos dio esta gran oportunidad, que nos puso en este reto y, y nada, es un primer paso importantísimo, sólido, pero nada más que eso: un primer paso. Jaime, ¿cómo estás por acá, Gibran Araife? Gibran. ¿Cómo estás? Oye. Bien, gracias. Te iba a preguntar algo del partido, pero me gustó algo que, que mencionaste ahorita en tu respuesta anterior. Eh, somos mexicanos y nos entendemos. No sé si vayas a ser tú, no sé quién vaya a ser, pero ¿tú crees que tiene que ser el técnico de la selección mexicana un mexicano? ¿Le da algo diferente a la selección? No sé si tenga que ser mexicano, Gibran, pero. Yo lo, lo que más he recibido a mi llegada es muestra de, de cariño de la gente. Ya no te digo de los jugadores, pero de la gente. Está muy muy contenta, muy orgullosa. No sé si tenga que ser mexicano, pero creo que si no va a ser mexicano tiene que entender cómo somos para que pueda sacar ventaja y provecho de, de lo que podemos llegar a, a lograr. Yo lo pensaría así, ¿no? Este, yo yo me siento en esa, en esa posición. Eh, de, de poder entenderlos, de buscar siempre la empatía, de buscar siempre el bienestar personal para que el profesional pueda desarrollarse de la mejor manera. Hola Jaime, Mauricio Maide es bien. Jaime, de repente cuando pasa esto en el fútbol a mí me confunde un poco y yo te quiero preguntar, ¿cuál es la realidad del futbolista mexicano? ¿La de hoy? ¿La de las últimas dos semanas? ¿Cuál es la realidad del futbolista mexicano? Creo que un poco la realidad para nosotros es la realidad que uno piense que puede alcanzar y a la que pueda aspirar. Siempre he tratado de ver al jugador como lo que puede llegar a ser, no como lo que es en ese momento. Y creo que si ves las cosas así, tendrás un impacto mucho más fuerte en ellos, no solamente por jugadores, sino en las personas. Porque si crees que pueden ser lo que fueron hoy, evidentemente que tus actos, que tus palabras van a dirigidas a eso. A que sean lo que fueron hoy. Hoy me parece que tenemos que tendríamos que tomar como base este partido, porque hay muchas cosas que mejorar, porque en tres días no se puede hacer todo de manera brillante, aunque hoy por momentos te digo que, que el equipo lució bastante bien. Entonces, desde divisiones inferiores que me tocó estar y enfrentar a otras selecciones, creo que talento y capacidad hay muchísima. Sigo con lo mismo en la medida que estos jugadores, la gran mayoría pueda ir a las mejores ligas, que pueda entrenarse todos los días para mejorar y que compita con esos, con esos, en esas ligas y contra esos rivales, pues es un tema de de, 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 que vas a venir estos torneos con mayor confianza, con mayor seguridad y vas a poder competir de mejor manera. Hola Jaime, cómo estás, Rubén Rodríguez Hola, de Rubén. Fox Sports. Dos preguntas rápido. Continuando sí. con el tema de del señor Mauricio Imai y, y, y de Gibran, eso es lo que le hace falta al jugador mexicano, que confíen en él, que le den la responsabilidad, que se maten por él, que les den esa parte, que confíen en México, no solamente en la selección, en la liga. Y la otra, hubo muchos cambios, cambios hoy de posición, eh, formación tal vez, en hombres, en donde radicó el cambio de actitud de los jugadores hoy, el aspecto mental, el aspecto táctico o la confianza que tú y tu cuerpo técnico les dieron. Eh, yo creo que sí, es importantísimo como, como latinos que confíen en uno, porque la calidad está ahí pero tienen que confiar en nosotros y nos tienen que dar argumentos nos tienen que entrenar para poder desarrollar nuestro, nuestro más grande potencial eso es importantísimo eh, yo no sé cómo va a acabar esta copa no, no, no tengo la certeza de, de saberlo, pero, pero queremos ir paso a paso también lo comentaba en la conferencia no estoy pensando en el 2026 ni mucho más adelante de, del, del 16 de julio aquí. Estoy paso a paso, ahora enfocarnos todas las energías en Haití, en tratar de, de seguir adelante, de también elegir al mejor once. porque en una selección todos son muy buenos jugadores, todos merecerían y tendrían que ser titulares, pero me toca escoger por, por, por el rival o por características o porque conozco un poco más a algún jugador que otro. ¿Por qué, por qué este once? Por qué, ¿Por qué algunas posiciones? Bueno. Edson ha jugado mucho de central, si bien juega un poco más de contención, pero él juega muy bien de central. Al no estar Montes, yo quería tener a la gente, en tres días es imposible conocer a, los, a la gente que no conoces, entonces quería tener a la gente de más experiencia, de más peso eh, dentro de la cancha para iniciar este partido. Después, el último partido lo jugaron 4-3-3, le dimos algunos matices a ese 4-3-3 que utilizaron contra Panamá. Y creo que en el fútbol también mucho lo más difícil y se habla mucho es hacerlo fácil. Y si ustedes ven, por momentos el, el juego es, es muy simple. no, 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 cosas cosas raras. El juego es simple y eso a veces cuesta que, que, que el jugador lo entienda. Yo lo entendí retirado y me considero un jugador un poquito pensante. Entonces, si llegas a convencer al jugador de que por momentos y en algunas zonas y situaciones lo simple es lo mejor, me parece que a veces salen goles como el de Orbelín vimos hoy. Profesor, Jesús Padilla de Furia Deportiva. Jesús. Bastaron solamente 50 segundos para reconciliarse con la afición mexicana. La afición es tan noble que se les entregó y el equipo le respondió. Bueno, parece que traías la varita mágica, ¿no? Sí, mira, lo, lo, lo teníamos claro. Creo que cuando el jugador o las personas tienen claro los objetivos, es más fácil ir hacia ellos y no desviarse en el camino y no divagar. Y lo que hablamos es, vamos a generar opciones, vamos a ser contundentes, fue lo último que les dije, la primera la metemos, la primera adentro, y la segunda y la tercera, pero la primera hay que hacerla porque eso hicieron contra, contra Panamá y, y el partido es otro. Eh, soy mucho de eso, creo mucho en eso, en enfocar al jugador en lo, verdad, o en lo más importante o en lo verdaderamente importante y creo que hoy nos dio resultado, esperemos que con los días de trabajo que vamos a tener de cara a lo que viene podamos ir mejorando también en otros aspectos y de la afición que te puedo decir. Yo lo dije en mi presentación, no estamos solos, estamos muy bien acompañados. Eh, si bien yo hace cinco días, cuatro días ser un aficionado más, porque cada que juega la selección eh, millones de televisiones y muchísima gente viaja muchos kilómetros para poder ver y apoyar y alentar y sobre todo para sentirse orgulloso y representado dignamente y es lo que queríamos mostrar también agradecerle a toda la afición por acompañarnos eh, en este inicio de Copa Oro y, y, y siempre es una bendición de verdad que poder representar a México por, por todo el apoyo que, que tenemos en cualquier parte del mundo. Sí. Hola Jaime, Samara Pérez. Hola Samara. ¿Crees que una de las tareas más importantes que tienes en este proceso es trabajar en la mentalidad del futbolista mexicano? Sí, creo. Eh, para mí, no es porque él sea el futbolista mexicano, pero para mí lo más importante, y siempre digo esto: si, si yo tengo un peso para invertir en mi carrera, y, y lo pensaba de jugador, ahora que soy más grande lo pienso, creo que es contundente. Si yo tengo un peso para invertir y le tengo que decir a un jugador o a cualquier ser humano en qué lo tiene que invertir, es en esto. Si esto está bien, no importa que otras cosas no estén del todo bien. Entonces, tenemos un departamento muy bueno en selecciones. Nos están ayudando. El área de, de, de psicología, de coaching, es ha trabajado muchísimo tiempo con, con los jugadores y, y sabemos que es importantísimo. Que ellos se sientan contentos, plenos, tranquilos. Eh, es importante para que el jugador pueda rendir al, al más alto nivel. Hola Jaime, buenas noches. Luis Castillo de MBS. Eh, noto mucha prudencia de tu parte en, en tus palabras, eh, caminando seguro, pero precisamente, ¿cómo hacer después de una victoria como esta, en, en, en la que seguramente el ánimo está muy arriba? ¿Cómo hacer, precisamente, uno, para que tus jugadores no caigan en algo que es muy canijo como la soberbia y decir, ya ve, no éramos tan malos como creían, las críticas, y particularmente tú, Jaime. Eh, hoy el, el nivel de popularidad que, que hoy tienes, si ves redes sociales, si, si te puedes asomar un poco a eso, es, es o, o, hoy si te candidatan para presidente estarías ahí. ¿Cómo, ¿Cómo manejar todo esto, Jaime? Mira, afortunadamente o desafortunadamente, pues no crecí con estas redes sociales, casi no sé utilizarlas, y ni cuando ganamos por este marcador o, o por 1 cero Creo que somos imbatibles y cuando perdemos, no me, no me duele muchísimo perder, pero no creo que sea el más malo porque, porque a los procesos y a las oportunidades hay que estar muy preparado. Y también sé que no todo en la vida depende de uno. Lo que sí depende de uno es dejar la vida en cada proyecto en que tengo que participar. Eh, ahorita lo comentaba, ahorita que venía a la conferencia, que me siento muy agradecido, pero agradecido por porque le pudimos dar esta alegría a toda la gente, agradecido porque los jugadores se lo merecen, porque han sido golpeados algunos de ellos, y agradecido porque pues es un gran inicio de Copa Oro, era un volver a empezar, era un reconstruirse, y mesurado espero ser siempre. Eh, trato de ser muy ecuánime y, y te digo, eh, sé que, que no siempre vas a estar arriba también, por eso hay que... Hay que tenerle mucho respeto a estos resultados. Y volviendo a tu pregunta de cómo hacer para que no nos volvamos locos, creo que si predico con el ejemplo y vemos las cosas que podemos ser aún mejor, el equipo puede seguir atento, concentrado y, y rindiendo cada vez más. Hola Jaime, por acá. Omar Villarreal de Telazán. Gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo te deja el trabajo de tus centros delanteros, eh, Henry que inicia y Santiago que, que va de cambio? Porque el resultado, digamos, la gente se queda con que, ok, 4-0, pero faltó a lo mejor tal vez la, la acción del, del 9 o que, que se hicieran más presentes con tiros al, al arco. ¿Cómo te dejan ellos dos? Sí, creo que en nuestra idea de juego... ¿Sí? Eh, es, es muy protagonista el punta, nos ayuda no solamente haciendo goles, hoy Henry es el que asiste a, a Orbelín, saca gente a veces del área, Santiago entró y tuvo una opción de gol, entonces opciones les queremos generar sin duda alguna porque son los que en teoría están más finos, los que más clara la tienen para definir, pero también nos encanta que la gente llegue de atrás. Entonces, que pues decir que en Juegos Olímpicos el que más goles hizo fue Córdoba, que jugaba atrás de Henry. Te puedo decir también que eh, 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 en casi en preolímpico lo mismo, me parece que también fue Córdoba, ¿no? Pero al pero delantero le queremos generar opciones, sé que, que, que ellos necesitan eso, que ellos viven de eso, y hoy fue un partido a lo mejor más sacrificado para los dos, pero bueno, contribuyeron, nos ayudaron cuando no tuvimos el balón bastante, y con balón queremos. Hoy no fue posiblemente el día que más opciones tuvieron, pero sin duda alguna que, que trabajaremos en ello para que lo puedan hacer. Profesor, buenas noches aquí. ¿Cómo estás? Un placer saludarlo, Alex Vanegas, de Acción Alex. Centroamérica. Ayer hablábamos y se sorprendió un poco cuando le dije que se enfrentaría a una de las Honduras más débiles que he tenido en los, 15, en los últimos 15 años. ¿Se imaginó usted una Honduras sin idea de juego, sin ganas o incluso un poco mentalmente caída? ¿Se imaginó una Honduras tan débil? ¿Te acuerdas lo que respondí yo? Sí, sí me acuerdo que dije. Pero como, habló con mucho respeto, pero lo que se miró hoy fue un, día, un Honduras sin, sin ideas. Yo cuando perdíamos el balón lo sentía muy peligroso, a Honduras. Ahora, creo que 8 a la única fue una que perdimos y le cae el rebote ahí, pero tienen muy buenos jugadores. Para mí tienen muy buenos jugadores, sobre todo al frente. Eh, Creo que hoy no pasó porque hicieron un mal partido, creo que también nos salieron muchas cosas y la contundencia marca mucho el rumbo del encuentro. Si llegas a la primera y la metes y si después en un tiro de esquina te vuelven a hacer gol, creo que eh, también sabíamos eso, que Honduras recibía mucho gol a balón parado. Entonces, eh, y te lo digo y, y, y siempre lo voy a pensar así, así no lo decía no lo decía Hugo Sánchez cuando yo era jugador. Piensen que se van a enfrentar al mejor Honduras, en este caso, de la historia. Y así salimos a jugar el partido, a enfrentar al mejor Honduras. Ya si, si es o no, ya lo determinará el rumbo del partido, pero nosotros vamos a salir cada encuentro a, a, a combatir al, al mejor de, de la historia. Mm. Buenas noches, profesor Lozano, Jimmy Rodríguez, Deportes TVC, acá enfrente. ¿Dónde, Jimmy? Aquí, acá. Ah, perdón, Jimmy. <laughs> Tocayo. Correcto. Eh, profesor, esta es la mayor goleada de la historia de México sobre Honduras en Copa Oro y una de las... De las mayores que, que uno tenga memoria. Eh, yo sé que usted plantea una opinión en base al, al respeto, eh, pero en Honduras la percepción de nuestra selección es terrible después de una goleada de esta forma. Eh, realmente, usted como jugador que enfrentó a Honduras y, y ahora como técnico en su momento en Sub-23 también, eh, entiende cuando nos preocupamos muchísimo ¿no? por, por el rendimiento de nuestra selección. ¿Qué mensaje podría transmitir usted? De lo que vivo dice que hay buenos jugadores, pero ya es un año de trabajo con, con una idea. Después de dos fracasos mundialistas, me gustaría una opinión de su parte siendo un hombre de fútbol, profesor. Gracias, Jimmy. Es que es muy difícil, sí, sí, porque es la parte más complicada. Si sí, sí, Cuando uno cree que conoce el entorno, opina y no siempre acierta. Yo sin conocer el entorno hondureño te puedo decir lo que vi hoy y lo que analicé de, de Honduras. Creo que es un equipo que Mira, no es fácil, no es fácil, ¿por qué? Porque normalmente ¿qué decimos en selección, no tengo tiempo de trabajar, sí, pero tampoco el de frente lo tiene, ¿no? O sea, no es como que yo tuve tres meses y, y Honduras tuvo, tuvo seis o tuvo dos. Entonces, más o menos los tiempos van siendo los mismos. Eh, yo te diría que los procesos, yo soy un fiel creyente de los procesos, de elegir bien a las gentes y después confiar en los procesos, no bajarse a la primera de cambio o a la primera que no sean las cosas. Hace pocos días nosotros estamos en una situación igual. Y yo no creo que, digo, decidieron por esto, me, me pusieron aquí para este torneo y, y, y ni todo ha mejorado porque ganamos hoy 4-0, ni creo que todo haya sido un desastre porque, porque las cosas no salieron en el Mundial y no salieron en el en Nations League. Creo que hay cosas siempre que rescatar, pero sí soy un fiel creyente de, de respetar procesos, pero antes que eso, tener un proyecto y elegir bien a la gente que tiene que, que liderar ese proyecto. Profesor, buenas noches. Manuel Galicia, de bueno, Radio Manuel. América y Diarios por Honduras. ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Ha mencionado palabras claves: eh, momento mágico, tener mesura, tomar como punto de partida este partido para mejorar muchas cosas. Siente que no tuvo una selección competitiva como lo esperaron el día previo en la conferencia, como para decir, eh, ese es el México que queremos ver. Siente que no, no tuvo el rival que le que le exigía para, para ver a una selección mexicana más robusta en el campo? Creo que hicimos muchas cosas bien, más que Honduras haya hecho todo mal, de verdad lo digo. No es como que por hacer un gol tan rápido, yo estaba tranquilo en la banca y dije, ya, ya está, ahorita le metemos tres más. Tú quieres hacer un buen partido, tú quieres que el equipo muestre otra cara, tú quieres que el equipo sea protagonista, que sea dominante, que que vaya al frente y que no se conforme con un solo gol. Pero de verdad lo digo, yo, yo no, digo, lo veré llegando al hotel, pero no creo que no creo que Honduras haya sido un desastre, creo que se combina un poquito, o tiene que ver también que México, creo que hoy hizo un buen partido. Tienen dos partidos por delante, eh, ni cuando las cosas no, eh, no salen como uno quiere, hay que venirse al suelo y, y cuando ganas, es dura mesura tienen dos partidos y, y Argentina quedó campeón perdiendo el primer partido y España quedó campeón perdiendo el primer partido. ¿Por qué no creer? Hay que creer que todo puede pasar. Last two questions, please. Jaime, por aquí al fondo, Rodolfo Landeros de, de Fox Deportes, te saludo con gusto preguntarte. Eres un fiel creyente del trabajo mental. ¿Cómo en tan poco tiempo cambias este entorno que se creó en tan solo tres días? Y hablamos de que el juego. Es, es un juego de emociones, ¿no? ¿Cómo viviste tú? Vimos tu reacción en el primer gol. ¿Cómo viviste tú tu primer partido al frente de la selección mayor? Me siento muy agradecido, Rodolfo. Muy agradecido por la oportunidad. Porque hoy cumple un sueño de dirigir la selección mayor de México. Eh, cuando las cosas. Hace. Te digo hace unos días. Y le dije a mi cuerpo técnico esto. A ver. Hace una semana si no hubiera pasado nada estaremos hoy yo seguramente un, un, un aficionado más viendo a mi selección tenemos que estar agradecidos y disfrutar el momento poco más puedes hacer durante el partido todo porque puedes gritar pero no, como que dé la voz y no, no te escuchan no te escuchan porque por el ambiente que había y después que fue un trabajo de todos no fue mío de verdad un trabajo de muchísima gente encabezado por Juan Carlos que vino a hablar con ellos, Ibarcis Niega, Duilio, las áreas que estuvieron presentes, eh, las áreas psicológicas evidentemente, y, y todos quieren sacar esta, esta copa adelante. No, no, no es mío nada más, los jugadores tienen muchísimo que ver, lo repito, pero, pero fue la estructura la que también está queriéndole dar una vuelta real a lo que estábamos viviendo y, y tengo que estar muy agradecido por ser parte de esto, pero... Yo, yo no creo que yo haya logrado solo, nunca lo voy a creer esto, porque de verdad que tenemos mucha ayuda y, y desde que llegué es lo que he sentido. Gente dispuesta a ayudar, dispuesta a sacar este, esta copa adelante. Profesor Jim Lozano, Carlos Vanegas de Todo Deporte de Honduras. Carlos. Eh, profesor, ¿cómo se siente usted ahora en este momento, después de poder agarrar una selección golpeada por lo que pasó en la National League? ¿Cómo se siente usted? Agradecido. Si sí, tengo que decir un sentimiento es es agradecido por por vivir este momento. Te digo porque era un sueño mío cuando me convierto en entrenador algún día dirigir a la selección mayor y en mi primer partido poder disfrutar de esta exhibición la palabra es agradecido. Sí. Más. Sí. sí. Perdón. Buenas noches. Eh, Hola. Oscar Funes de Tigres por Honduras Hola, y demás que fútbol. Quisiera preguntarle, y ya que es la última pregunta, al Jimmy, jugador, si se puede. Primero mi respeto como técnico por cómo se dirige y todo, la verdad que es un espectáculo escucharlo hablar. ¿Qué, tanto es, qué tan importante es la credibilidad que tiene al técnico? Le pregunto al jugador, ¿qué tanta credibilidad tiene el técnico en lo grupal cuando el jugador lo escucha? Porque hemos visto muchos ejemplos de técnicos que tal vez el recorrido no es tan largo, la experiencia, los títulos, pero tienen un clic especial con los jugadores. Que en Honduras hemos padecido un poco de eso: que el técnico no le llega al jugador. Hoy vemos una selección de Honduras con muchas bajas, jugadores que no quieren estar lesionados, y un poco de eso pasa, ¿no? Quisiera escuchar, como le dijo Jimmy recién, al hombre de fútbol que me diera esta respuesta, por favor. Es que siempre que hable aquí. Y cuando hablo de fútbol, yo lo que digo es que, que sé que no tengo la verdad absoluta, de verdad lo sé, es un punto de vista de mi historia de vida. Y me parece que, que no solamente pasa por, por hablar bien, porque si no va acompañado de, de, de acciones y si no va acompañado, en este caso, de un entrenador que, que te hable, que sea frontal, pero que vaya acompañado de trabajo, creo que el, el vuelo va a durar muy poco. Entonces tiene que ser... Por eso hay tan fuera de serie como técnicos, porque esos Guardiola, esos club, esos Arteta en este momento, Simeone, abarcan muchas áreas. No nada más es hablar bien con el jugador o con la prensa. Entonces, ¿yo que tengo que hacer? Rodearme de, de mi cuerpo técnico que, que me complemente. Y, y, y hablas de, un de jugador. Y creer un poco, ¿no? Siempre saber que que podemos aprender algo, algo más. Que no sabemos todo y eso a veces cuesta en el jugador. Pensar que ya, yo ya lo sé, yo vengo de esta liga, yo vengo de este equipo, no hay nada que enseñarme. Y para eso el técnico tiene que prepararse muchísimo. No puedes quedarte porque hiciste unos buenos Juegos Olímpicos con que ya me la sé y yo voy a tener éxito porque gané un bronce. Yo no lo veo así. Yo veo que tengo que estar mucho más preparado porque los retos y la exigencia es mucho más y las expectativas que va a tener sobre mí. Entonces, repito, yo sé que. No todo depende de mí, pero lo que dependa de mí de veras se los digo y de mi cuerpo técnico eso lo vamos a hacer a tope a gracias.